Y hemos llegado al momento más delicioso de Eres 24/7, que es el espacio de la cocina. Y al principio del programa yo les mencionaba que íbamos a tener una muy deliciosa, y no es mentira. Y está con nosotros la chef. Gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y pues estoy muy contenta. Hoy les traigo una receta que les va a encantar. ¿Estás segura de eso? Sí, sí estoy segura, porque les voy a dar opciones. ¿Qué nos vas a preparar el día de hoy? Hoy vamos a preparar lo que son unas calabacitas rellenas de carne molida. Ok. Con queso manchego derretido. Oye, se escucha muy rico. Y no nos mentiste. Exactamente. Este y acompañado de una ensaladita. Las mentiras no son buenas. ya ves. ¿Una ensalada? ¿De qué va a ser la ensalada? Lechuguita, okay. Jícama, pimientos, fresco arándanos. El asunto. Sí, algo me gusta, para complementar esto. ¿Qué te parece si empezamos? Los ingredientes. Los ingredientes, cuéntanos, ¿qué vamos a usar? Vamos a ocupar lo que son calabacitas, ya sean de estas larguitas o de las redondas, allá, como ustedes en casita la ya les gusta. ¿La redonda se llama igual que la larga? Sí. Ok, y tenemos también lo que es ajo, cebolla, pimientos. Si a ustedes no les gustan los pimientos, pero les gustan los champiñones, okay, u otro vegetal, lo pueden agregar. Así es. Perfecto. Vamos a ocupar lo que es el relleno de la calabacita para complementar y no se desperdicie, recuerda, no vamos a desperdiciar. Ah, ok, nada. Esto es la el relleno. Ahorita te voy a decir cómo bien va. Carne molida o si quieren pollito, mantequilla, sal y pimienta, ¿ok? Y quesito gouda, manchego. Tiene que gratinar, ¿no? Tiene que gratinar. Okay, perfecto. ¿Qué te parece si empezamos con la carne y después con las calabacitas, va? Muy bien. Ponemos mantequilla. ¿Cuál es el proceso que vamos a emplear? Exactamente. Vamos a ocupar mantequilla, que se derrita un poquito, esté caliente nuestro sartén. Ahora, sí, entiendo. Vamos a agregar lo que es ajito. ¿Cuánto ajo más o menos es el que ocupaste? Con un diente de ajo es suficiente. Okay. Si es medio kilo, dos. Ok. Ya le vamos perfecto a ir. Perfecto. Esto es para la carne. Para la carne, exactamente. Cuando los vi de lejos creí que eran zanahoria. No, zanahoria no. Ay, ya me ha pasado un par de ya veces. Sé, ¿no? La vez pasada confundí unos pimientos con ate. Dulce ate, sí. Suele pasar. Me traiciona la necesidad del dulce y azúcar. Así es. Mientras está sazonando okay esto, nuestra cebolla, allá en casita pongan atención, tienen un recipiente con agua hirviendo y van a lavar antes, previamente, las calabacitas y las van a agregar así, enteras. Sí, el agua hirviendo. Hirviendo con sal y agregan las calabacitas. Todavía sin sacarles el relleno. Sin nada, o sea, así enteritas las metemos. Ok. Unos 10 minutos por mucho. Perfecto. Y las sacamos. Sí. Entonces ya fuera del fuego, ¿verdad? Ya fuera, sí. O sea, el agua que hierva, ya que está hirviendo, la sacamos. Ah, o en la misma en llama. En la misma llama, okay, 10 minutos y sacamos nada más la calabacita. Ok, no el agua. No el agua. Después partimos a la mitad bien nuestras calabacitas. Y acá te decía que con una cuchara vamos a empezar a sacar lo que es nuestro rellenito, ¿va? Hay que tener como que tacto, ¿no? De no llegarle hasta abajo. Sí. 10 minutos es perfectamente para que no está ni muy cocida ni cruda, okay, entonces está. Pero siga como que teniendo esta estructura firme. Exactamente, firme. Y así yes podemos seguir con todas nuestras calabacitas, las que vayas a hacer. Ya vimos que no es tan complicado sacarle el relleno a las calabacitas. Y ya que tenemos esto, pues te había dicho que no vamos a desperdiciar nada. En cuadritos. En cuadritos, en todo pequeño para que quepa. Otra vez adentro. A nuestro. Se lo sacamos para volvérselo a meter, así funciona la cocina. Y pues agregamos también lo que son. Ok, va a ir directo a la carne también. Sí. Perfecto. Agregamos también a esto. Muy bien, muy así bien. Así es la cocina. Así es. Inventando. Uno no entiende muchas veces qué es lo que pasa, pero funciona. Exacto. Oye, y va a pasar unos 5 o 10 minutos y vamos a retirar okay esto para que podamos, ¿cómo se dice? Retirarlo, sacarlo, rellenarlo, echarle la carne. No sé, chef, tú eres aquí la que lleva este proceso. Después de 10 minutos, ¿ok? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que ya están? Porque primero la cebolla está. Se pone transparente. Transparente. Okay. Y después termina de cocer nuestro relleno. Bueno, nuestras calabacitas. O los pimientos también. Ya están suavecitos. Ok. Sí. Cuando estén suavecitos, ya están listos. Retiramos. Y agregamos un poco más de aceite o mantequilla, de su preferencia. Lo que quieran está bien. Sí.
A mí me gusta la mantequilla porque le da otro sabor. Sí, le aporta sabor. Entonces ya no es como que la grasa nada más de aceite, sino ya es mantequilla. Sí, ya no me siento tan mal de que sea puro aceite. Ya es como, es que era mantequilla, ya no es tan malo, ¿sabes? Y si es vegetal, mejor. Pues mejor, ¿no? Ni siquiera es de un animal, no es tan grasoso. Exactamente. Y bueno, y ya que tenemos aquí nuestra carne, que se derrita perfectamente la mantequilla, agregamos lo que es sal. Ok. Y pues nuestra pimientita, ¿verdad? Eso es al gusto. Al gusto. Bien. De acuerdo a lo que a ustedes les gusta. ¿Qué te parece si tapamos rápido para que... Ok. Mientras estamos buscando. Y como pueden ver, pues acá tenemos nuestro relleno, que así debe de quedar. Ok. ¿Más o menos cuánto tiempo tarda en tener ese término? Unos 10 minutos. Ok, perfecto. La carne es molida, es muy fácil de cocinar, depende de la llama o el fuego que ahí en tu casa tengas, ¿no? Pero 10 minutos si le es pones así a todo lo al que máximo. Sale rápido. Ahí sí. Nada está. Más estarla vigilando y que no se nos vaya a quemar. Así es. Y bueno, pues ya tenemos aquí nuestras calabacitas. Lo que vamos a hacer es rellenarlo. Ok. Fácilmente. ¿Va? Rellenamos. Hasta donde tú quieras. Ya también depende del estómago de cada quien. Sí, ¿no? Si les gusta lo con que mucho, se quiera comer. Poco, pero pues un término. Y tenemos nuestras láminas de queso, o el queso puede ser rallado, entonces no hay ningún problema. Yo lo que les recomiendo es, hay dos opciones, lo metes en microondas y que se derrita, ya está cocido todo, entonces nada más es para que gratine el queso, o en el sartén, dices, no tengo microondas, no quiero prender mi horno, a lo mejor nada más son dos. Nada más tengo flojera, solo voy a comer yo. Entonces yo les recomiendo que es en un sartén le pongas mantequilla. Okay. Volvemos con la mantequilla, tú sabes. La mantequilla es que le aporta mucho sabor a los platillos. Así es. Y dejamos ahora sí que se derrita perfectamente. Sí. Ahí va derritiendo. Uh-huh. Y agregamos nuestras calabacitas y tapamos, ¿va? Perfecto. Y eso también yo creo que le va a dar incluso color a la calabacita. Un poco de color nada más, pero pues ya está cocida. Ya está cocida, porque la estuviste hirviendo, ¿cierto? Exacto. Entonces, como puedes ver, aquí ya tenemos nuestras deliciosas calabacitas. Y las vamos a poner aquí. Que se ven muy ricas, por cierto. Se ven ricas. Sí, sí, se ven ricas. No te desanimes. Se me antojan. Conste. Y acompañamos, les repetía que esta ensalada lo que lleva es lechuga, jícama, arándanos y pimiento morrón. Ok. Entonces, el pimiento morrón podemos escogerlo del color que sea, ¿verdad? Sí, del color que te guste. Perfecto. Rojo, amarillo. Pues ya vimos esta receta, muy fácil de hacerla. Fácil de hacer rápido y es un de complemento. Y que donde comimos bastantes vegetales, porque luego ese le tenemos un poco de respeto. Sí, o a lo mejor el doctor, el nutriólogo te dice que tienes que comer carne y vegetales y pues tú piensas que son las ensaladas. Sí. Entonces te doy hay otra formas. Opción donde lo puedes consumir. Perfecto. Y pues sin ningún problema. Pues muchas gracias, chef, por habernos traído esta excelente receta.